Bienvenidos a Ciclismo en Grande, aquí está la mesa de trabajo. Bienvenidos a ustedes que nos sintonizan a través del canal NextFi y a través de nuestro canal en YouTube de Ciclismo en Grande. Hoy estamos originando en el Hotel Novelty, en la terraza bar veranda del Hotel Novelty Suite de la cadena Estilo Ejecutivo, y aquí vamos a hablar una hora de ciclismo, del tríptico de las Ardenas que se corrió esta semana, que tuvo en Jakob Fuglsang a un hombre que hizo podio en las tres carreras del tríptico. Vamos a hablar del Tour de los Alpes, de cómo se ve a Christopher Froome, y vamos a hablar de la presencia colombiana en Europa, que todas las semanas se entrega buenas noticias. Don Edgar Pegatina Montoya, precisamente podemos comenzar hablando de buenas noticias del ciclismo colombiano. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Sí, exactamente, John Jaime. Parece que el ciclismo colombiano nos depara siempre victorias, y no fue la excepción este fin de semana, no en las categorías superiores, sino en las categorías sub-23, pero de todas maneras nos complace que el ciclismo colombiano sigue dando de mucho de qué hablar en el viejo continente. Y también vamos a hablar del bicicross, del BMX, que tuvo grandes noticias este fin de semana. Lucho, bienvenido. Abrazo, saludo cordial. En efecto, en el territorio europeo, otra vez el BMX vuelve a ser protagonista. Diego Arboleda, medalla de bronce. Vamos a hablar más adelante, ya usted lo ha dicho, John Jaime, de eso. Mariana Pajón, que ha hecho su debut también como periodista. Esa es la tendencia en redes sociales, claro. Está regada y está llegando también en cualquier momento a ocupar uno de nuestros puestos, ¿no? Eso también está de moda. Quien sepa, quien conozca, quien el tema lo domine, aquí hay un asiento disponible. Entonces no hay problema. Así que preparémonos, busquemos la mejor silla para disfrutar de esta hora de ciclismo en Grande. Viene Normandía, viene George Kay y viene el Giro, que comienza la próxima semana. Don Fernando Calle, bienvenido. ¿Qué tal? 12 días y Bolonia, que está por llegar, que es el sitio de partida del Giro de Italia, con una contrarreloj que nos favorece bastante, pero que hay que correrla, y frente a especialistas. Eso no es que, como es subiendo, vamos a ganar. No. Especialistas, gente que hacen bien el reloj y escalan bien. Y mañana Normandía, Romandía, no confundir con Lombardía, que es el último monumento, una carrerita así buena, como para animar ahí antes del Giro de Italia. Bueno, usted dijo monumento y miró a Chemo Quirón. No, Chemo, Chemo es un hombre de muchos monumentos porque ha transmitido muchos. Chemo, ¿te gustó las Ardenas este fin de semana con la Lieja, lo que vimos en la Amstel, lo que vimos en la Flecha Valona? Si uno hace la sumatoria, bienvenido, buenas tardes, mi querido John Jaime. Si uno hace la sumatoria de las tres carreras, las ganó Fuglsang. Sí, tercero, Fuglsang, segundo y primero, hizo la escalera. Yo decía, ¿cuándo le va a ganar Fuglsang a la Philippe? Y le ganó. Y le ganó porque no esperó. El hombre dijo, no, yo no voy a esperar, porque siempre cuando llegamos juntos me ganan. Se fue solo y llegó tranquilo y ganó la carrera, muy bien ganada la carrera de ayer. Ese es el menú que tenemos para hoy, pero vamos a comenzar con las victorias colombianas. Lo decía Pegatina, en las victorias se dieron esta semana en la categoría sub-23. Le hemos hecho seguimiento a Juan Fernando Calle, ahora que está en la segunda división del Caja Rural, y muy pronto va a estar en la primera división. Ganó una carrera en el torneo Euskalden. Aquí están las imágenes para hacerle el seguimiento que merece un ciclista como Juan Fernando Calle. Algunos lo llaman Fernando Calle el bueno, porque el otro es el mejor. Ahí está la carrera. Ahí está saliendo de Lascao. Paso. Sí, la prueba se llama Lascauco. Lo cogiste de sorpresa. Sí. Oye, mire la cantidad de ciclistas que salen. Son en esa carrera, 23, ¿no? Pelados, sí, que están sembrando. Y aquí le seguimos la huella, que no los vamos a calificar ahora de estratosféricos, extraordinarios, el sumum de la bicicleta. No, van cumpliendo su proceso. Pero como grupo, allá, en ese grupo que se arma al comienzo, vienen 25 ciclistas aproximadamente. Está Daniel Avellaneda y Juan Fernando Calle. Ese es el País Vasco, Lucho, donde hay que subir todos los días. Sí, señor, allá eso es un ascensor auténtico. Y empieza a formarse el grupito. La camisa verde son las que van marcando el paso, y es la camisa verde del colombiano, del Caja Rural, que tiene un equipazo a propósito, que lo acompaña, que le hace el trabajo de apretar el grupo, poner el paso, y luego él se encarga del remate. Diría yo, un equipazo sub-23. Mírenlo aquí. Miren, divisiones aquí inferiores. Pero mire, a 3 kilómetros de la meta. ¿Ya? Ahora, eso está parado ahí. Este es Calle. Este que viene ahí de pero, primero. Pero miren las carreteras. Y ojo, deben de llevar atrás fácil 25 en el piñón. 25, 27. Eso es subiendo al Escobero. Duro, durísimo. Y mire la carretera, puro este rato. ¿Eso se llama la subida a Gorska? ¿A Gorka, algo así? Sí, sí. Gorka. A Lascao. Esa es la de Lascao. Sí. Miren lo importante que fue para Juan Fernando Calle. La pista,
porque sí, es que el que hace pista tiene mucha ventaja para esto. Y mira el sprint. Y mira el sprint cómo sale por el costado derecho. Alcanzó a levantar los brazos allí cerradito. Calle en un muy buen sprint y sacó una buena luz además. Oiga, John Jaime, compañeros, es un ciclista que trae todo incluido, ¿no? Te sube bien, te toma la decisión y mira cómo embala. Y el que entra ahí es Daniel Avellaneda, este muchacho es Daniel Avellaneda. A usted hay que preguntarle por edades, ¿cuánta edad tiene Calle? 19 años, de Salgar. ¿Salgar? Sí, de Salgar. Mírelo ahí la repetición como se levanta. Pero mírenle el estilo para embalar, mírenlo. Tomado de la parte baja del manillar, no cabecea. Viene bien acomodado sobre la máquina, pega el golpecito, ni siquiera pegó el golpe de riñón, alcanza a sentarse en la silla, levanta y atraviesa con autoridad la raya. Insisto, todo incluido. Mire, toma la decisión este en el momento combo. Que es. Exactamente. Sube bien, uh-huh. Sube bien y mire cómo embala. Habrá que verlo en la contrarreloj, ¿no, Edgar? Habiendo tanta carretera secundaria en Colombia, Chemo, ¿por qué aquí no se hacen carreras cada 8 días para la sub-23? Justamente porque aquí no hay secundaria, aquí todas son primarias. No, aquí hay carreteras. De ese tipo de carreteras usted las encuentra. Nosotros las tenemos. Para pueblos. Lo que pasa es que si querés hacer las carreteras, Medellín, no. Voy a aprovechar para decir algo. Hay un torneo que se hace aquí en Antioquia, que es un torneo que patrocinaba la gobernación con Indeportes y que lo hacía la liga en los municipios. A mí me tocó ir a varios torneos de estos. Sobre todo en suroeste. Y ya no los hacen. Vamos a ver qué hacemos, Liga de Ciclismo, porque va a haber que volver a hacer ese certamen, que yo creo que de allí salió muchacho. Boyacá sí lo hacen. Por eso. Boyacá hay un torneo de cada 8 días. Suben al crucero. Es exactamente. Sí. Oye, y compiten más de 200 ciclistas. Lucho, ¿te acordás la etapa que hubo en estos días en la vuelta a Girardot? A Cundinamarca. Sí. Subiendo a Romero. Al Pinocho. ¿Ah, cómo es? ¿Al Picacho? No. Hubo la que terminó en el Romeral, que es Fusa Gasugá. ¿Qué Fusa? No, lo digo con Dinamarca. Pero, que fue impresionante esa subida. Pero como dice John Jaime. El humilladero en Boyacá es. Ahora, en Copacabana hay un ascenso. El Cabullal. Espectacular. Se puede hacer. Durísimo. La federación. La subida por Rusia. Hay una cosa que se llama Rusia. Que saliendo de Bello a coger la carretera que va para los lados de la costa antioqueña. Permítame, muchachos, qué pena cortarle la discusión, pero es que está Juan Fernando Calle, está en conexión con nosotros. Bueno. Voy a saludarlo, Juan Fernando, a felicitarlo nuevamente. Cada 8 días nos toca felicitarlo. Y háblenos un poquito de lo que fue esa carrera del torneo Euskalde en este fin de semana en el País Vasco. Hola. Primero que todo, muchas gracias a todos por las felicidades y por estar siempre tan pendiente de mí. Bueno, quería contarles que ha sido una carrera bastante exigente, donde me encontraba con unos rivales muy fuertes y un poco dudoso, ya que me encontró un poco enfermo, pero bueno, la afrontamos de la mejor manera, siguiendo la estrategia del equipo, que era llegar a la última subida con todo el grupo, y la idea era arrancar y hacer buena ventaja para llegar a meta. Y pues gracias a Dios hemos podido arrancar, nos hemos encontrado muy bien, me he podido ir con uno de los rivales más fuertes y bueno, he podido conseguir vencerlo en el final. Y es algo muy emocionante saber que me encuentro en unas condiciones muy buenas y esperar seguir de la mejor manera. Bueno, hay una cosa muy importante con el equipo Caja Rural, que estos muchachos lo están cogiendo y ya llevaron a uno para el profesionalismo, que corrió, ¿se acuerdan cuando pasaron los tres? Sí, los tres. Ya uno de ellos ya no está en este equipo, sino que se fue para el equipo profesional. Hay que decirle a la gente que los tres del Rural, de la Caja Rural, dominaron la etapa y entraron los tres con las manos arriba. Sí. Uno de esos, que advierte Edgar, ya está en el equipo profesional. ¿Oyeron a este que dijo que estaba enfermo? Sí. ¿Qué tal que hubiera estado bien? No, está enfermo, sí. ¿Qué tal que hubiera estado aliviado? Este muchachito no se ha afeitado todavía. Sí, no, está 19 años. Edgar tiene pregunta para Juan. Sí, la pregunta es, ¿usted tiene posibilidades de que también lo asciendan en el equipo Caja Rural, Juan Fernando? Bueno, sí, quería contarles que hay muchas posibilidades de poder ir al equipo profesional, pero bueno,
Creemos también que debería aprender otro poco, disfrutar de este ciclismo y bueno, pulir algunos detallitos que creo que me hacen falta y que son demasiado importantes para poder estar con los máximos corredores y poder seguir disfrutando como lo queremos todo. Y bueno, esperar que se puedan seguir haciendo las cosas bien y poder dar el salto ligero. Muchas gracias a Juan por esta comunicación que nos atiende. Muchos éxitos, le vamos a hacer seguimiento. Pero mire, Juan Fernando, lo que dice, que él todavía le falta un poquitico por aprender y que él espera más bien aprender y ascender luego, pero, ¿no? Pero esto es muy interesante lo que está pasando en este momento. Es decir, el corredor no lo llevan al equipo de arriba, sino lo llevan a Caja Rural, que tiene equipo arriba, ¿cierto? Sí. Pero lo ponen en las divisiones está menores. Nelson Soto. Exactamente. Es que lo no, que no, hizo... Nelson Soto es Caja Rural no, Pro Tour. Pro Tour. Bueno, y este es... Pro Continental. Pero a lo no, que yo me no, refiero. Pro Continental y Pro Tour es lo mismo. Continental, esa Continental que lo llevaría. Continental profesional. Pero sí. A lo que yo me refiero es que está en esa escuela, en esa casa. Sí, el Lucho, sí. Es lo mismo que hizo el EIF Education mandando a Sergio Higuita. ¿A madurar? A madurar. En el madurar. Y ya se lo ahora, va a llevar para, ¿se acuerdan para el del profesional? Viejo caja, ¿ustedes se acuerdan del viejo Caja Rural? Uh-huh. ¿Ustedes que lo vieron? Yo estaba en primaria. Sí, cómo no. Yo estaba en primaria. Ha sido... Lucho. No, pero. Pero no, muy importante usted, ha sido en usted la fue profesor de primaria, no sabía. Aquí nadie está negando la edad. Ahora, ese es una escuela de formación donde además te forman y te proyectan, porque siempre te llevan al equipo mayor. Bueno, hay otra información. ¿Sabe que hay otra información que ganó este fin de semana, pero ya en Italia, corriendo una carrera en este rato, que es lo que Fernando dice, carretera destapada, tierra? En el trofeo San Deonino, San Leonino. Se llama. Y ese Einer Rubio, que lo vimos el año pasado ganar una etapa en el Giro Sub-23, ser segundo en otra, ser gran figura, y que le tiene el ojo puesto ya a un equipo World Tour. Exactamente. Yo, antes de pasar a Einer, quiero contarles que este torneo que está corriendo Juan Fernando Calle se llama Torneo Euskaldun. Euskaldun. Es de Vasco, que, ¿no? En buen romance traduce. No sé. Alevinos. Bueno, Miguel Paredes tiene 48 puntos, es un español, segundo Iker Ballarín con 41 y tercero Juan Fernando Calle con 36. O sea que este muchacho está sacando la cara por el equipo Caja Rural. Bueno, miremos la victoria de Einer Rubio. ¿Ya emotiló Einer o no? Einer ya es un corredor. Vamos a verlo. Aquí está Einer Rubio ganando en Italia. Mire. Ese es el carretera destapada. Carretera destapada, ya le dicen este rato, pero de esas también tenemos muchas carreteras, Chemo, acá en Antioquia y en Colombia, y se pueden hacer carreras aquí de este tipo. Aquí se hacía la doble a San Rafael por esas carreteras. Claro. Y salieron campeones del mundo de ahí. Sí. ¿Por qué no se puede hacer esas cosas aquí? Bueno, pero no me eches cantaleta a mí, que yo no tengo pueblo. Lo que preocupa... Mírenlo allá arriba, el de verde. El de verde limón. Lo atacó. No, y se fue. Lo atacó y se fue. Y volvió trizas el lote, vea. Ahí está en la curva. Ahí está, se está yendo Einer. Soltó hasta la moto. Se fue lejos Einer, viene y listo, levanta la mano, tiene tiempo, cruza sin problema. De esa forma de ganar y de celebrar que ha hecho carrera ya definitivamente. ¿Qué carrera es? En Europa. ¿Este Einer Rubio no pasó por aquí, por un equipo antioqueño? Yo creo no, que no. No, él estuvo corriendo. Él ¿no lo corrió... tuvo Raúl Mesa? No. Es Einer Parra. No, Einer Parra, es otro Einer. Rubio estuvo en el Giro. Einer Parra, el paticortico. Sí, exacto. Ese fue el que estuvo en el Giro de Italia, sub-23 el año pasado. El boyacense. Y que quedó segundo. ¿Qué? Sí, boyacense. Él nació ¿qué? En una población. Chiquiza, algo así. Chiquiza, algo así. ¿Quién? Chiquiza. Einer Rubio. Einer Rubio. Y es un muy buen corredor. Y está en el radar del Quick-Step. Sí. Si no es que ya lo tienen amarrado contractualmente. Le mandan para que lo vean, correr. Usted era el que reclamaba que lo llevaran al Giro. Miren las carreras, muchachos. Y así corren en profesional. Entonces los colombianos es, o nos ponen pavimentado o no corremos. Pues llegan allá a Europa a correr por las carreteritas, los destapados, y no son capaces. Mire, aquí hubo una doble de San Rafael. Sí. El mentor... Sí. Lucho, usted lo conoció, usted también, todos lo conocimos. El médico. El mentor chupaba mucho, pero era un tipo muy alegre, ¿no? Muy entusiasta. Sí, que todos los que chupan son alegres. Oiga. Y muy entusiasta. La doble a San Rafael. Sí. De allá salió un tal muchachito, es que Marlon Pérez. Marlon Pérez. Denver.
Marlon Pérez. En Ecuador le tienen una estatua. En estatua. Y ahí salieron un poco. El único que ha sido campeón del mundo. Campeón del mundo en bicicleta convencional y campeón del mundo en paralímpico. Sí, claro. Haciendo el tándem. Buen dato. Actual campeón. Y también había una carrera romántica, así como esta, con gente, sacaba gente. La doble a la madera. A la madera. El ascenso a la madera. El alto a la madera. Usted sí. El alto a la madera, que es. Carmen de Iboral. Carmen de Iboral, y ahí abajito quedaba la Unión. ¿Usted se acuerda del Mercaña? Bien destapado. ¿De quién? De Elmer Cañas. Elmer Cañas, sí, claro. El gran relato. Con Elmer Cañas hacíamos la doble al Chuscal. Sí, también. Cuando existía por aquella época Colmundo Radio. Ubícanos a dónde el doble. No, la vuelta al Chuscal salía uno de la Colmundo. Pero Colmundo Radio todavía sigue. Bueno, no, pues, no me refiero la al nombre. La cadena. Al bueno, nombre. Bueno, nombre en esa época existe. Llamaba Grupo Radial Colombiano. Ahora sí, Después la guerrilla deportiva. Pero esa palabra hubo que... Yo te ubiqué lo de... Ellos firmaron en Cuba, claro, también. Sí, también estuvieron Yo te ubiqué lo del Alto de la Madera, ¿no? Sí. Saliendo del parque del Carmen de Iboral, y ahí terminaba, y ahí abajo estaba... Era jurisdicción más o menos de los 12... Se inició en 1983. Pero es que yo fui en el 84. Qué memoria la de Chemo, y eso no está en Google. Ve, no. Lucho, ¿dónde queda el Chuscal? El Chuscal, ubicado. No, uno ubícanos. Sale... uno. Ubíquense en la glorieta de Pilsen en Itagüí. Sí. Sí. Ahí arranca... Dos cuadras hacia arriba, cogiendo se mete para Itaires. Para San Antonio de Prado. Y ahí le conecta a San Antonio de Prado. Bueno. Ahí se acabó la carreterita de estapaita que había en aquella época. Pero muy bueno. Y de ahí para ahí hasta el Chuscal, eso es una loma y dele. Piedra, la piedra más chiquita es la del Peñol. Uh-huh. ¿No? Y el piedra que no le gustaba se la cambiaban por otra. Lucho, esa historia está buenísima, pero es que me da pena. Tengo a Einer Rubio. Yo aquí hablando del Chuscar. No, y vos hablando del Chuscar. Einer, bienvenido a Ciclismo en Grande. Hablemos un poquito de la victoria de este fin de semana y felicitaciones le enviamos desde Colombia. Hola para todos y muchas gracias. Y bueno, ha estado una muy bonita experiencia. Yo había tenido esta experiencia de correr en esta rueda en años anteriores, acá mismo en Italia. Bueno, pues sabía que podía ganar la carrera, tenía condiciones para hacerlo. Estuve pendiente de mis rivales y bueno, al final pudimos conseguir la victoria. De este rato, pues tramos difíciles, con mucha técnica. Percances, pero bueno, al final tuvimos la primera victoria de este 2019. Bueno, me dijo Edgar que tiene ya una propuesta o un seguimiento del Quickstep. Sí. Bueno, es de uniforme azul. Sí, de uniforme azul. Voy a proponerle a Einer que se ponga algo azul para que vaya entrando a tono. Con el color, a ver cómo le cae el color. Sí, para hacerle la pregunta con respecto al Quickstep. Bueno, lo que ganó, lo que vimos ahora es una carrera de un día. De un día. Carrera sí. De un día, una que sola etapa. Que es por lo general lo que se hace en Europa con estos de sub-23. Los programan los fines de semana para que corran. Sí, ¿no es cierto? Sí, eso está listo. Eso está programado. Además, este le hace homenaje al apellido. Rubio. Blanco Rubio. El año todavía conserva la mota de Alf. Y habla italiano perfecto, le cuento. Ah, sí, parla italiano. Oiga, bueno, ¿cómo se sintió Einer en ese rato? No, ¿usted cómo se sintió? No, espéreme. Porque es que él quiere. Yo, espere, que dele tiempo. Apenas me digan en producción que lo tienen listo, porque es que le dije que se pusiera un uniforme azul. Que se cambiara. Y parece, y me da pena con Einer, pero pregúntele, pregúntele. No, a ver cómo le cae el azul, Lucho. Sí. A ver, pregúntele del Quickstep. Pregúntele. Ya le hablo del Quickstep. Sí, espéreme, que me digan que está listo. Ya está listo. Sí, me dicen que ya casi está listo. Se va a poner algo azul. A ver cómo le queda. No tiene, pero pregúntele por el Quickstep, va a ver si de pronto nos da pistas. Ah, bueno, no, yo. Lo que pasa es que yo me emocioné viendo esa carretera destapada. ¿Y cómo se...? Entonces, allá usted ya lo entiende. ¿Cómo se siente, ¿cómo se siente de azul? ¿Cómo le bueno, asienta pues, el azul? Bueno, pues... con la Quickstep seguimos adelante. Ellos están pues pendientes de los resultados. Pendientes de lo que se hace durante el año. Y bueno, en algunas vueltas viene el dealer, director técnico del equipo, a ver las carreras.
Yo se puso la, sí. Se puso la azul. Oiga, pero mire qué tan importante. El director técnico del Quick, lo dice Einer, le manda emisarios a que lo vean en las carreras. Acompañarlo. No, a usted cuando lo vienen a chequear del Quick o del Sky, lo mandan, por ejemplo, Chemo, vaya, chequee a Lucho. Al sí, pelado Lucho. La señora dicen atisbar. Y le entrega una hojita. Entrega esta hojita, ¿cierto? Ajá. En esa hojita dice. Le está acabando los cuadernos, mire, a Sara, vos. Sí. Entonces, la hojita dice: siga comiendo de esto, con esto, a esta proporción de calorías. Sí, le mandan la dieta. Así, a esta intensidad. Fíjese, de una vez le manda la boletica para que vaya corrigiendo hábitos, para que se vaya adaptando a la escuela. Hoy le dicen, lo primero que tiene que hacer cuando termine esa etapa es a lavarse la nariz, porque en ese tierrero tan tremendo. Bueno, hay eso algo, no lo dice el papelito. Hay algo importante, venga, para destacar. El año pasado corrió Giro Sub-23. Y ya la tercera vez que este año nos invitan, ya confirmado, salió este fin de semana. O sea, Colombia está invitada. Colombia está invitada. Y entonces le preguntamos, usted ganó el año pasado una etapa, fue segundo. ¿Usted cree que y tenemos oportunidad de ganarla este año, Einer? Sí, bueno, la selección Colombia ha estado invitada. Creo que el año pasado tuvimos un muy buen desempeño allí. Este año un recorrido mucho más duro. Pero al momento no he decidido si voy con mi equipo o con la selección. Una decisión que, bueno, tengo que tomar dentro de estos días. Bueno, opciones para ganarla. Muchas opciones. Tiene mucha subida. La carrera no tiene cronómetros. Donde allí cronómetros planas donde nosotros podemos perder. Entonces es para escaladores. Nosotros somos muy hábiles allí, contamos con las condiciones y bueno, esperamos darlo todo. Me prepararé bien, espero llegar a mi 100% y poder disputar esta carrera y ojalá obtener el triunfo. Ahí está. Ojalá se vaya con el equipo Bejus, que fue invitado también con el Bejus, y que le deje el cupito a otro colombiano. Espérame, que Fernando decía algo aquí mientras lo escuchábamos que creo que vale la pena decirlo al aire. Todos con la cultura europea están siendo formados allá. Calle, Avellaneda, Higuita, Santiago Rubio, Moreno, Jaramillo, Rubio, el pelado de el del Carmen de Iboral. Rosario. ¿No hay una Arroyavia? Sí, Arroyavia. Santiago Mesa, Esteban Guerrero. Exactamente. Sí, todos. No hay una cara. Daniel Avellaneda. Por eso, pero ya todos llegan. Cuando usted llega ya al profesionalismo, ya traen toda esa cultura europea. Es que a esto les tocó muy distinto. Disciplina, era una época además muy diferente. Chemo, ¿usted se acuerda? Porque Mauricio Ortega nos contaba que él le tocó ir a montar por la mañana y por la tarde había que ir a recoger melones. Ah, pero eso era en el Atom. Por eso. Sí, en esos tiempos. Sí, hablo de esas épocas que le tocó a Ortega. Mira, y compañía. En esos tiempos, es qué buen ejemplo. En esos tiempos te llevaban, le decían, listo, hermano, nosotros le pagamos la mañana como ciclista, pero por la tarde usted se tiene que rebuscar. Entonces cogían melones. A Steve Ortiz le tocó coger uvas. Sí, coger uvas por la tarde para poderse sostener. No, estos pelados. Pero ya mejor recoger melones que más grandes. Ah, sí, pero estos pelados se rendía más. Estos pelados van a la formación, claro, alimentación, el adiestramiento y toda la fundamentación europea, solo pensando en bicicleta. Y algo mucho más importante, acostumbrándolos a vivir en Europa. Sí. Porque ustedes se acuerdan, el mejor corredor de aquella época de 80 para acá, de acá de este continente, fue Greg LeMond. ¿Qué pasó? Greg LeMond se fue a vivir a Suiza desde niño, desde muchacho, de campeón mundial junior. Eran otras épocas. Ganó el Tour del Avenir y siguió y se ganó tres Tours. Y los de acá tenían un contrato, una posibilidad, llegaban en invierno.
Y llegan cuando vos llegas a Europa en invierno, te tendrías que devolver. Más de uno se devolvió. Tienen que acostumbrarse a los cambios que hay así. Mañana comienza la primavera y mañana comienza. Bueno, ya no hablemos más de uvas, bueno, ni hablemos de melones, porque no sé, seguimos dándole papaya pegatina. Nos tocó hace poquito en Tunja y Chemo tenía que dormir con un gorrito de lana, medias puestas. ¿En serio? Hasta la cama se le cayó. Vamos a hablar ya del World Tour. Ya hablamos de las victorias colombianas, pero obviamente en ciclismo en grande. Vamos a lo grande que es el World Tour. Se corrió el Tour de los Alpes. Con un resultado, la gente estaba esperando el Tour de los Alpes para ver a Christopher Froome. Y a Nibali. Y a Vincenzo Nibali. Y vimos a Nibali. Y vimos a Nibali en una muy buena condición de cara al Giro. Y el mono ahí va. El mono va ahí, no se preocupe, cuando digo por el mono es Froome. El muñeco tenebroso. Colombia, Colombia tuvo presencia con el equipo del Manzana, que hizo una muy buena presentación. La última etapa estuvo mano a mano, Carlos Julián Quintero, terminó en llanto incluso la etapa, porque peleó hasta el final. Vamos a revivir ese momento, en los últimos momentos de la última etapa del Tour de los Alpes. Ese es el perfil de la etapa, ¿no? La etapa reina. Sí, de la etapa reina, donde está sembrado o puesto hasta la parte azul, es que ahí, desde ahí comienzan a la transmisión, ¿no? Sí. Se arma un grupo de aproximadamente 10 ciclistas, ahí va Carlos Julián Quintero. El rosado, busquemos el rosado, el rosa. Corre con el equipo de Manzana Postobón. Están en primavera, pero el invierno es terrible. Esta es la caída de Rubén Darío Acosta, del equipo Nippo Vini Fantini, el colombiano, se tuvo que retirar, pero sin fracturas. Esa lluvia y esa raya blanca, esa pintura... Mire que la máxima diferencia llegó a 7 minutos. De la fuga sobre el grupo principal. Y donde iba Froome tirando del grupo, porque vimos a Froome en una función, no sé si de gregario, no sé cómo decirlo, pero haciendo el trabajo en el grupo, en la persecución. Y aquí estaban ya los de adelante. Ese es Manada, el que viene atacando, el de rojo, el de Yagatoli, ahí lo tienen ustedes, a Fausto Manada, que fue figura, este ganó 2 etapas. Y la última fue la pelea mano a mano con Carlos Julián Quintero. Pero Quintero ya no estaba ahí porque había pinchado. Él pinchó. No, ahí todavía no. Ahí lo soltó. Ahí se fue Fausto Manada. Y después salta Carlos Julián. Allá viene Carlos Julián Quintero. Ahí es cuando lo alcanza. Había tenido un problema mecánico Carlos Julián Quintero. Ahí viene a buscar a Manada. Miren lo que trae después de perseguir, después del inconveniente mecánico, ¿no? Claro. No. Después viene el inconveniente ahorita. Ahorita lo vamos a ver. Él le llega y él guapió. Se levanta sobre la máquina. Mire usted, Carlos Julián Quintero, 33 años. Miren a Froome tirando. Froome trabajando en el grupo y no era el último hombre del Sky. Ahí quedaban cascos del Sky. Pero calculó mal para tirar la chaquetilla. No, pero el mono por ahora está haciendo eso. Sí, él sabe entrar en el rol cuando la máquina empieza a triturar kilómetros. Más nada, estaba a 3:37 del líder y ya era un problema porque estaba esta fuga con más de 6 minutos. Y él era compañero de Froome, claro. Sí, claro, y le estaba quitando. Así Sivakov estaba quitando. Sivakov, que es uno de los de la escuelita de 24 años de pegatina. Mire al final de tanto que tira Froome, deja solamente un grupito de 9 ciclistas. Después de que venían 30, pone un paso y deja 9. Pero al final. No, ahí ya no veo a Carlos Julián. Está con más nada arriba. Míralo aquí están. Ahí gana el premio montaña de primera categoría. El ciclista Carlos Julián Quintero no le alcanza para ser el campeón porque Samitier hizo 23 y él hizo 21 puntos. Fue su campeón. Son de la misma categoría porque más nada es del equipo de Gianni Savio, ¿no? Él ya conoce toda la cultura europea. Sí, claro, ¿no? Carlos Julián. Claro, ya estuvo por ahí. Habla perfectamente también el italiano, ha vivido en Italia. Y entre otras cosas, sus pintas son muy italianas. Hasta acá fue Froome. Hasta llegó el muñeco tenebroso. Sí, se hace a un lado. ¿Quién está? ¿Ojegan, el que está ahí? Es Estado. Y Sivakov. Los dos teteros, los dos biberones del equipo Sky. Sivakov tiene 21 años. Vea el ataque de Nibali. Sensacional. Grandísimo. ¿En cuántos años está el Escualo? Mira, el Escualo 33. Si va para 34 ya. Camino de 34. Y si va con 21, véalo ahí y le pega, ¿no? Y mira el líder, 21 años y se le pega. Va por él. Pero me gusta el momento de. Pero de mira el ataque. Ellos miran a Froome. A buscar a Froome y aprovecha. Y le salió
Sí. Le salió el... Vea, ay, temible de esto. No. Vio cambiando de, oiga, relación. Nibali, vea, y ese era el segundo ataque de Nibali, porque ya lo alcanzó el lote y vuelve y ataca. Sacudiendo la carrera a ver si el líder de pronto mostraba flaqueza y él podía sacar alguna renta. Y ahí se le vino, esa cuesta es dura. Y ya la diferencia de los de adelante bajaba de los 2 minutos y medio y volvía a recuperar la camiseta virtualmente. No, ahí están casi en 5 minutos. Sí. Es que sobre el persecutor y luego el lote líder. Es que mire la respuesta al pelado de 21 años. En el Sky también los enseñan a pensar como líderes. Ese es otro tema, Fernando. Los enseñan a pensar como... Mire, porque le entregamos cuando... la responsabilidad a Egan, ahí a Sivakov. Ve el problema de la cadena. Ahí fue cuando... ¿Faltaban cuántos kilómetros? 18 kilómetros. Sí, pero ya no daba para cambiar nada. ¿No? ¿Fue cadena o rueda? Miren, fue la cadena. Ahí lo vemos en repetición. Montre, s'il vous plaît, como dicen los franceses, muéstrame, por favor. Mire. La repetición. Vea, no le descarrilaba. El tensor. No le descarrilaba. Ay, queda pedaleando como en la nebulosa, ¿no? Queda subiendo con ese gasto que había hecho trancado, ya. Queda trancado en ese y mire momento. El grupito que se arma ahí, que era Nibali, Sivakov, Tao, Cataneo y Villahermoso. 14 kilómetros a línea de meta. Y ahí le llegó entonces otra vez Quintero. Pero ya le llega raspado, ¿no? Sí, claro, porque claro. Mire, aquí ya le ataca más nada, faltando un kilómetro. Era lo normal. Aquí se resolvió la etapa perdió la etapa el colombiano. Sí, ya no tenía respuesta. Pero ya no tenía respuesta. Primero hace la persecución para alcanzarlo a él. Después, más que el ritmo, es el momento, es la cabeza. Ese pinchazo, ¿no? Volver otra vez a coger el ritmo y volver todo. Volver a alcanzar muy al bravo. Eso te descuadra mental y físicamente. Total. Sí, lo saca. Y más nada, ya había ganado una etapa. Esta era su segunda victoria en el Tour de los Alpes. Está en un gran momento también el italiano. Sí. Y con todo, ya le estaba sacando 60, 70 metros aproximadamente a Carlos Julián. Ya estaban en barandas. Mírenlo usted cómo va entrando más nada por toda la mitad de la calzada. Alcanza a mirar de nuevo hacia atrás. No hay nada que hacer. Atrás viene Carlos Julián Quintero. Celebra su segunda etapa el hombre de Giacattoli, el equipo del Gianni Savio. No es para menos. Y vamos a mirar cómo estalla en llanto Carlos Julián Quintero. Sí. Porque, hombre, no era para menos. Después de un gran esfuerzo, después de una etapa luchada, una etapa guapeada, una etapa que lo tuvo para ganarla. Bravo. Porque yo creo que mano a mano Carlos Julián es el mejor rematador que este más nada. Nunca se le escondió la victoria. Nunca. Jamás le negó una gota de sudor a lo que podría ser su levantada de manos. No se pudo. Ahora, no lo vayan a declarar tampoco, es que este es el ganador moral, no. Eso es lo peor. Al final termina siendo campeón. Por 27 segundos. Recordemos que él fue el campeón de la montaña en el Tour del Avenir que ganó Egan Bernal en 2017. Claro. Pero este muchacho fue campeón del Valle de Aosta y el Giro Sub-23 y la Ronda de Lizarra en el 2017. El Valle de Aosta es una de las más importantes en Italia. Pero miren, Sivakov, Tao... Egan, Sosa. Y Caicedo. Bueno, Caicedo que apenas está empezando. Esas sus 23. Y los enseñan a pensar. No solamente los ponen a trabajar. Del Sky, no, es que ya. Los ponen a trabajar como líder. Esas sus 23 de Ineos, habrá que decir, porque ya a partir de ya no se llama Sky, sino que se llama Ineos. Esas sus 23 de Ineos. A propósito. Ustedes que son tan románticos, moralistas. No, déjenme hablar un poquitico, Chemo. No me quite la palabra, Chemo. Hermano, estoy escuchándole. No lo vayan a decir. Usted es la lora de Don Abraham. Usted mira para la izquierda. Usted vino a ver un partido de tenis. Sí, arranque que piolín. No, yo estoy aquí. No, mira, piolín. Y entonces, una cosa: no lo vayan a declarar vencedor moral. Eso es lo peor de todo. No, y está comenzando allá en Europa. Chemo, claro. Va a ganar etapa. Usted llega y le dice: este es el campeón moral. Si de pronto bajo un poquito, para ustedes los románticos, ¿no? Yo soy materialista. Materialista, capitalista. Materialista. Sí. ¿Sí? Pero mire, soy materialista, católico, apostólico y argentino. Bueno, para uno. Entonces. ¿Argentino? Lo va a matar el uruguayo. Che. ¿Ah? Lo va a matar el uruguayo que tenés en el oído. Por aquí hay un uruguayo. ¿De dónde, Francisco, querido? Bueno, perdóname, Fernando. Para que no me diga romántico, vamos a ver este BTN. No, no, hermano. Vamos a verlo. Nos quedamos calladitos. Vamos a ver. ¿Qué pasó con Carlos Julián Quintero? No es romanticismo, son las imágenes de lo que pasó. No lo vayan a declarar después, moral. ¿Qué? Pero vamos a ver a Carlos Julián Quintero.
está festejando para ti. Bravo Quintero, bravo. Muy bien, ¿eh? Muy bien, Carlos, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Venga, muy bien. Trae, quiero. Unas lágrimas que de verdad representan muchísimo en este momento de mi vida. Hacer segundo en una etapa del Giro del Trentino, el Tour de los Alpes, acá en Italia, que es, digamos, para mí es un país, es una segunda madre, digamos, es muy gratificante. Y bueno, también unas lágrimas de frustración porque otra vez segundo, en menos de 15 días, dos segundos puestos, pero indica que la condición física sigue ahí, que las piernas están ahí para luchar. No me puedo dejar llevar un poco de los pensamientos y la cabeza, como pasó de pronto en los dos primeros días, pero saqué las garras y en las últimas tres etapas, en dos de ellas estuve en la fuga y hoy un segundo puesto que vale demasiado para mí y para el Team Manzana Postobón también. Sí, ahí está la expresión. Salís del grupo de Froome, sí, tenés, claro, que tener la fortaleza, alcanzaste, tenés un problema mecánico. Jamás negó una gota de su esfuerzo. Entonces, ¿por qué no decir que es vencedor moral? Entonces, para ustedes que son románticos, pintores, ¿sí? Vencedor moral. Sí, que recitan a ese canzón de Arjona. No, hasta ya no nos da. Arjona es un canzón que lleva. Hablemos, pero no te me salgas del tema. Te pones rojo. No, porque se pone rojo. Sí, así son los argentinos. Chemito. Ese man se pone a cantar versos de tercero de primaria. Ese es un canzón. Bueno, siga. Entonces, victorias morales, no. No. Eso de pronto baja un poco el grado de frustración. Lágrimas de hombre que acaba de pelear la batalla. Pero aumenta la mediocridad. Y este man es un varón como peleó la etapa. Sí, segundo en la Morevieta y segundo en el Tour de los Alpes. A decir a los pelados que no, usted, eso hay que dar fe. Tranquilo, mijo. No, varón, mira, el equipo lo aplaudió. Don Ramón Guarín nos mandó las imágenes a propósito. Muchas gracias. Y que no salgan ciclistas colombianos, no salgan con gafas. No. No, porque no los vemos. No los vemos. Sí, la gente no los distingue, por favor. No. Las gafas son para protegerse en el camino, en la carrera. ¿Cuándo ha visto un ciclista europeo que va a entrevistarse de gafa allá? Ese muchachito parecía un pullman, hermano, eso de dos pisos, pero, hermano. Fernando, sí, creo que es el tema de la marca. Moción de suficiente ilustración. Sí, no hay victoria moral, pero fueron lágrimas. Y las gafas tampoco, horrible. Usted nunca ve un ciclista europeo. Muy bien. Vamos a ver las gafas en competencia en la Vuelta a Castilla y León mejor. Sí, muy bien lo de Carlos Julián Quintero y lo de Jonathan Restrepo por el equipo de Manzana Postobón, de lo que llevan ellos en la temporada. Y lo de Jordan Parra, que fue tercero en la Vuelta a Castilla y León en una de las etapas, también es valioso porque no son victorias, tampoco son victorias morales, pero son figuraciones importantes en la hoja de vida. Y gracias también a Raúl Guarín, que nos hizo llegar toda la... Hay que decir que el equipo de Manzana Postobón es el equipo de Colombia. Raúl, decirle a los muchachitos que quiten las gafas, hermano. Es el equipo de Colombia en Europa. Ese es el único equipo colombiano. El Pro Tour. El Strongman también ha ido. El Pro Tour, ¿no? Sí, no, el Strongman está allá y también le cae. Sí, pero... este fin de semana le cae el equipo de Coldeportes en U también. Va para la Vuelta a Asturias. Va para Asturias. Bueno, pero miremos qué pasó en Castilla y León, porque ya lo anuncié y los televidentes están atentos. Carrera de tres días. Fuga de Omar Mendoza. Sí, del Team Manzana. Ganador de Clásico RCN, ¿no? De Llanero. Sí, se escapó. Llanero. Estuvo ahí un rato, por fuera. No, hizo una cabalgata. Un rato largo. Se tiró su aventón. Sí, campeón el año pasado las que hacía el Indio Parra. Una vez, una vuelta que salió del rodadero el Indio Parra, una cabalgata hasta Cartagena, porque hay un aguacero que ahí se le acabó la Urabá, John. Sí, claro. Y ahora lo más simpático. Aquí está Omar Mendoza y ahora van a mirar por donde se meten en una en,
en una en el trayecto, una población más este rato, pero no, en una población muy rara me pareció a mí. Ahorita vamos a mirar. ¿Cómo por qué? Carrera, okay. Carrera de tres días, importante. Mire eso. No, no, es como pasar en el oeste, cuando, ¿no? Cuando pasas por Versalles, es como pasando por Versalles. No, no, pero no tan estrecho. Sí, pero así sí. Son las casas allá, Edgar. Vean a Sergio Higuita aquí, en este grupo. Edgar va a mandar a ampliar la carretera, sí, para la próxima. No, y que pavimenten las casas. Ni pues, modo de mostrarle que le hagan el acabado a las casas. No. Los patones de arriba y los patones de abajo. Son una población que hay cerquita de Castilla y León. Sí. Dos pueblos de ahí. Está Higuita al frente. La gente de Postobón, Manzana, Postobón haciendo su carrera. Entre otras cosas, era la última aquí carrera de Enrique Sanz con el Euskadi. La victoria de Enrique Sanz. Y allá viene Parra, de segundo, tercero. Sí, llevó a Matías segundo y tercero Jordan Parra. Jordan. Buena Parra. Actuación para Jordan. Jordan en la general. Trae la escuela de la pista. Sí. Hay sí, que decir que en la Vuelta a Castilla y León no había montaña. Eso era una carrera de contra el viento. Sí, era más el tema de los cortes. Es un terrenito onduladito, pero no puede ser. Sí, importante. Aquí lo vemos desde otro punto. La llegada de Jordan Parra, tercero de Manzana. Qué bien, Jordan, ¿no? Sí, la presencia del equipo, la presencia del color de la camiseta, que la gente los vea. Es David Simolay, del equipo de Israel Cycling, que fue el campeón al final. Es el italiano, Simolay. Fue al final el campeón, ¿no? Esta fue la última carrera de Sergio Higuita con la camiseta del Euskadi, porque ya va para el EAF Education, ya se va a integrar para la segunda parte de la temporada. Dentro de si la 15 podemos días así. Ya el Tour de California con el equipo de EAF Education. Va Rigoberto Urán, creo, también para, sí, también va. Para allá, ¿no? No, iban ciclistas de primera línea, sí, muy importantes acá. Hernando Bohórquez. El año pasado la ganó Egan. Va también para allá, sí, ya se está recuperando. Lo que pasa es que el equipo de Rigoberto Urán es un equipo norteamericano. Sí, claro. Lógicamente, ellos vienen a sus carreras. Tienen que mostrar los muñecos. Claro. Muy bien, veamos algo sobre la despedida de Higuita. Última carrera con la camiseta del Euskadi y ya se va a poner la camiseta rosa del EAF Education. Hola, mi nombre es Sergio Andrés Higuita, integrante de la Fundación Euskadi. Hoy estoy en mi último día acá con la Fundación porque próximamente voy a un equipo World Tour. Estoy muy contento de haber estado acá durante esos 4 meses en la Fundación. Tengo muchos recuerdos muy bonitos de esta estadía, muchas enseñanzas, aprendizajes de la cultura vasca que me llevo en el corazón. Y a Upa Euskadi Eskerrik Asko. Sergio, mucho de ti. Un placer, tío. Decían el parcero. El parcero le decía. Claro. De los corredores pequeños que han ido de Colombia a Europa. ¿Te recuerdas algunos corredores pequeños? ¿Qué? Que han ido a Europa. ¿Por qué le preguntan más pequeño, Chemo? Pero bueno, no, porque. Le pregunto a Edgar. No, porque ustedes no saben. O no, el pues, muñeco Pérez. El muñeco Pérez. Está Chisabas. Cacaito Rodríguez. Cacaito. El muñeco Pérez, quiero que lo tengan todas las escuelas de ciclismo. ¿Cómo no se debe montar en bicicleta? Fabio Rodríguez. Ahí está toda una enciclopedia. Sí, Besolindo, es que le decían tratado. Le decían el muñeco era por la manera de desarticulado, pedalear. Desarticulado, horrible. Sí. Otro que oígame, Sergio Higuita, terminó así, con la Fundación Euskadi haciendo 14 top 10. Uf, 14 top 10. Hizo un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar, dos cuartos, un quinto, bueno, cinco sextos. O sea que terminó haciendo en total 11 top 6. Impresionante. Sí, muy bien. Simon Yates es el que más top 10 tiene. En la temporada. En la temporada tiene 20. Uh-huh. Alaphilippe tiene 19, ¿sí? Pero de las 19, 9 victorias. Entonces, ahí están las diferencias. Brutal. Alaphilippe que ganó todas las carreras de un día en las que no corrió Van der Poel, porque cuando corrió Van der Poel con Alaphilippe, ganó Van der Poel. Sí, y Egan Bernal tiene 19 top 10 de la temporada. Qué bueno. Impresionante. Es porque siempre lo hemos dicho, Egan Bernal, siempre en las etapas, siempre está bien colocado. Bien ubicado. Por parte de... ¿Cuál es la carrera que va a hacer Egan Bernal la próxima? ¿El Giro? ¿Giro? Ya tiene que ir derecho hasta el Giro. Sí. Bueno, pero es que el Giro está aquí. Bueno, me están preguntando aquí por redes, me dicen allí los chicos de redes que nos están preguntando por Rubencho. Rubencho está descansando hoy, le dimos jornada de descanso. Ayer hizo un relato hermoso de la Lieja Bastoña, estuvo también en la Flecha Valona. Vamos a revivir un poquito algo de la Flecha Valona con la narración de Rubén Darío García, que se hizo para Caracol en su señal HD2. Alejandro Valverde, que queda un poco colgado.
cuidado a la rueda de Alaphilippe. Atentos que viene Kwiatkowski por la flecha balona. Va a disputarla con Emiratos Árabes, con Ruiz. Dale el viraje. Aquí está la horquilla que define. Tim Welles y Van Ender son los dos del Loto. Ataca una Astana. Exacto, aquí se vienen los de la Astana. Ya para el rebate. Atentos, señoras y señores. A ver quién se queda por allí. Está tratando de salir a la Filipe. Valverde buscando la rueda exacta. Quedan pocos metros. Se fue el de la Astana al frente. A ver a la Filipe. Que viene con todo, señoras y señores. Kwiatkowski se queda un poco colgado. Esto lo va a ganar a la Filipe. Julián, que ya tomó la posición. Va a disparar. Aquí está el cazador de victorias. Deja Kwiatkowski. Se queda Tim Wellens. Se viene con el Astana, que vamos a identificar. Ahí va el hombre, va Fulsan, a ganar. Fulsan, ese Fulsan. Fulsan a la Filip en la definición del muro de Uy. La misma del Amstel Gold Race. Fulsan es el hombre que toma en este momento la iniciativa. Lo va a matar a la Filip. Mira hacia atrás. Se viene Rui Costa. Se queda en el Loto. Se viene Fulsan, señoras y señores. Se repite lo del Amstel Gold. Julián a la Filip. Ganador de la flecha balona. Repite título el francés que se preparó en Colombia y se la llevó. Segundo Fulsan, no pudo con él y aquí estamos celebrando la victoria. Gana Julián Alaphilippe. Esa fue la del miércoles, la flecha balona, era el tríptico de las Ardenas. Fulsan había sido tercero en la Amstel el domingo anterior, carrera que reseñamos el lunes. El miércoles fue segundo, perdió esta y ganó ayer. Pero un detalle, Fernando, que es muy bueno para los ciclistas que están en aprendizaje, hay que tener el momento preciso del ataque y sobre todo cuando usted sabe que es más rápido que el otro, que fue lo que hizo Alaphilippe. Exactamente, y en ese, y por ejemplo, en esa cuesta, no se hace sino una explosión. Dos no sirven. No alcanzan. No alcanzan. No dan. No, pero lo importante es que Alaphilippe vio cuando Fulsan salió, dijo, yo me le voy detrás. Es que cuando hagan el mío, cuando ponga el tiro mío, es porque ya voy a la victoria. Lleva la presa, lleva la presa, lleva la presa, lleva la presa. Lo que decíamos, ¿no? Eso es como el centro delantero. Ni antes ni después. En el momento que es. Sí. Ni antes ni después. Y así le había ganado ya tres veces. Valverde lo llevó corto, lo llevó corto, le arrancó de largo, le aguantó. Pum. Valverde quedó 11. Aquí no tenemos mucha cultura con esto de las clásicas, Chemo. Pero lo que hizo Fulsan en las tres de las Ardenas, ser tercero de la Amstel, segundo de la flecha y primero en la Lieja. Creo que difícilmente se encuentra en otro ciclista, por lo menos en estos últimos años de la historia. Sí, es muy difícil. Ese muchacho Fulsan es fuerte. Este ganó el Tour de, ¿cómo se llama? El Dauphiné Libéré del 2017. Sí. Lo ganó. Es muy fuerte. Es un muy buen corredor, pero no es corredor para ganar el Tour de Francia. Es corredor para ganar el Tour de Francia. Es un corredor que se ha vuelto clasiquero. No. Es la primera vez que gana una clásica. Sí, nunca sí, había ganado una clásica. Él corre bien las tres semanas. Pues en la Lieja. Aguanta las tres semanas. Pero no es para ganar. Pero estar en los tres podios es lo pone como un gran clasicómano. Sí, clasicómano. Sí, porque es que uno ser segundo el Estrella Bianca y segundo la flecha. Sí. Tercero. Aston Gold Race. Después fue a Tirreno Adriático, tercero. Cuarto en País Vasco. Sí. Sí, algo sí. Debe ¿Y este tener va, este va para el Giro de Italia o qué? Él se ganó el Dauphiné Libre. En el 2017. El Tour. Se ganó en el Dauphiné Libre en el 2017. Eso fue lo raro que ha hecho. Pero ganó el último día a Richie Porte. Ayer ganó. Este año ganó la Vuelta a Andalucía. En Andalucía, claro. Sí. La antigua Ruta del Yo Sol. Yo creo que debe tener como 30 años. No, son 34 ya. ¿Sí? Bueno, lo cierto es que ayer, que era la... Perdón. Pero también cuando los ciclistas son más veteranos, más se acoplan a las clásicas. Sí, claro. Sí, con más años. Total. Ahora, ¿quién es el capo del equipo de la Astana? Su equipo. Miguel Ángel López. Entonces, nosotros es muy interesante que él tenga un corredor de esos. Coequipero de Chemo, ¿cierto? Es un coequipero que nunca renuncia a nada. Vamos a ver lo que pasó en la Lieja ayer, porque ayer atacó en el último, en la última subida, y me preparas un comentario, Chemo, a vos que te gusta el tema romántico, como dice Fernando, de Alejandro Valverde. Que lo intentó en las tres clásicas de la semana y ayer se retiró, pero vamos a ver el final de la Lieja-Bastoña-Lieja, 256 kilómetros, Lucho, ayer, y la victoria de Fulsan en solitario.
ahí comienza el retiro de Alejandro Valverde. Ahí está. 150 kilómetros apenas. Se baja la bicicleta. Momento dramático para Valverde. Él se cayó el jueves entrenando. Sí, claro. Sí. Y no va a arriesgar. Golpeó el escafoide. Sí. Y él va para el... Ahora mire el clima. Ahora, ellos no se les curren el clima, pero tiene que cuidarse por lo que le viene. Mire, lo de ayer fue terrible. Mire el ataque de Fulsan. A los 15 kilómetros, 500 metros de fe. Que era la última cota, la última subida de las 11 que tiene la y se quedó Bastón. A la Filip. Pero él dijo, aquí es. Porque no, siempre lo he atacado en el último kilómetro y me ha ganado porque me ha aguantado la rueda. Le aguantó la debilidad. Hay dos que le aguantaron. A la Filip. Lo atacó de largo. Formolo y Woods. Formolo y Woods, que se le fue a rueda y le aguantó un gran pedazo. Ese Wood es un hombre, hablo del Rosado, el Education First. Sí. Ese es tercero. Ese fue tercero. Ese sube muy bien. En el Mundial, ¿no? Sí. De Innsbruck, en Austria. Se aguanta, es aguantadorcito. ¿Cómo es que le dicen en su diccionario? Chuparrueda. Sí. Bueno, aquí vimos a la Filip cabeceando. Le pasó factura esta subida, Lucho. Sí, le pasa factura porque es que también viene de un trabajo largo. No, y lo atacaron ahora, de largo. Exactamente, pero mire la carrocería de Fulsan, que es un hombre largo, longilíneo. Ahí se queda Woods. Aquí se queda Woods, empieza a perder también unos metros importantes. Lo soltó subiendo a todos. Ya se había ido la lluvia, afortunadamente empieza a secarse el pavimento, que es otra gran ventaja, aunque para arriba este del Bora se nos va a quedar. Y aquí se queda Formolo faltando 13 kilómetros. Formolo el italiano. Pero mucho. Es un mono simpático italiano con un pelo más reblujado que... Mejor dicho, parece peinado en volqueta. Ojo, para que miren esta. Aquí casi se le va la carrera a Fulsan. Mire. Mire cómo baja. Y va a tomar la curva. Oh. ¡Ay! ¿Sabes qué me acordé? Se le pegó. Sergio Luis Enaouinigoli en los Olímpicos. Pero ¿sabe qué le da eso? Sí. Es ciclomontañista. Sí. Miremos la repetición. Mire. Se le fue la llanta. Sacó lo ciclomontañista. La pintura, ¿no? La pintura. Sí, la pintura. Pero mire que va. Oposición, peso, a viento. Sacó. Ahí viene el hombre, listo a celebrar, a abrazarse con el triunfo. Y se la llevó toda, como decía Chemo ahora. El gran campeón de las tres. Sí. Porque si esto fuera por sumatoria y puntuación, en las tres marcó. Muy bien, Jakob Fulsan, un buen coequipero que va a tener allí. Formolo entra para el segundo lugar, un buen coequipero que va a tener Miguel Ángel López. A Woods lo alcanzó el lote. A Michael Woods. Sí. Claro, porque ya viene lanzado. Y ya vino el sprint, vieron el grupo y Chapman se mete tercero. Sí, Chapman se metió tercero y cuarto. Ahí viene el sprint. Jace. Bueno, voy a pedirle a don Fernando Calle. Miren el sprint. Organicemos el sprint. Chapman es el de Bora. Sí, Jace es el de amarillo. El de casco verde es Chapman. Y el rojo es Chapman. Chapman. Y el Nibali es el que levanta. De camisa roja es el del Bahrein, que es Nibali. Sí, ahí también venía Nibali. Y finalmente entra tercero Chapman. Mira, Formolo otra vez insistiendo. No, ese es Chapman. No, Y ese es Chapman, Jace, y Woods. Séptimo entró Landa. Philip no llegó por ahí. Séptimo Landa, octavo Nibali. Oiga, puesto 15 bueno. Betancourt. Hizo buena carrera. Ah, qué bueno. Hizo buena carrera. Dejémosle el micrófono abierto solo a Chemo. Porque sí. Le hemos pedido. No, pero hablen de Betancourt, hermano. No, vamos a hablar de Betancourt. Pero es que quiero lo de Valverde primero. Porque es que a Valverde lo están anunciando en España como la primera carta para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Está bien, pero terminemos la carrera. Terminemos lieja. ¿De qué llegó Valverde? No llegó. Valverde no llegó. Dijo 6 a la Como se retiró Valverde primero, retiremos a Valverde y luego vamos con Betancourt, que llegó de 15. A retirar a mí también. Chemo, adelante. Bueno, mire, adelante. Valverde es uno de los grandes corredores que ha tenido no solamente España, sino el mundo del ciclismo. No has dicho nada nuevo. Salió como un disparo. Era un gran trepador, ganó la Vuelta a España. Sí, señor. Fue podio en el Tour. Fue podio en el Giro de Italia. En el Tour, gracias a Nairo. Por eso, gracias a Nairo, ayudándola a Nairo. Aquí se vea, gracias a Nairo. Pero mira el libreto, papito. Bueno. Pero tiene o no tiene para este resto. Y es un corredor que hoy, después de haber ganado el Mundial, nadie lo esperaba, con 38 años, ganarse el Campeonato del Mundo. Es un hombre que se ha dado cuenta que en su época anterior también ganó como 16 clásicas.
Entonces se dio cuenta que él puede ser un corredor que puede ganar cualquier competencia, no solamente de un día, sino de pocos días, de una semana. Ya él no va a ganar más la Vuelta a España, ya él no va a ganar el Tour, ya no va a ganar el Giro de Italia. Y para los Juegos Olímpicos, él quiere los Juegos Olímpicos, es un corredor que tiene muy buena mentalidad. Para el año entrante tiene 40 años. Pero, como dice Luchito, pero va a venir a Colombia. Y entonces de pronto coge un segundo aire. Ya es muy difícil. Lo vimos en esta carrera retirarse con llanto. ¿Va a venir a Colombia qué? A que lo veamos nosotros. Yo fui a ver a Purito Rodríguez, que no vino a correr sino a pasear. Y yo fui a verlo. Y fueron 20.000 más. Y fuiste a ver a Froni. Cojámosle el hilo al comentario. Porque Edgar dice, ves que ya el próximo año tiene 40, hija. Pero va a venir a Colombia. Y entonces, ¿va a venir a qué? A correr. Aquí vino Eddy Merckx, no a correr, vino a pasear. Yo creí que era... Y salimos como locos a verlo, tú yo no habías nacido. No, por eso, yo por ejemplo, no, yo creí que se venía a templar la carpa o cualquier cosa. Va a venir a Colombia a correr. Y es un gran corredor. Chemo, lo apoyo en todo lo que dijo. Bueno, cerrado el tema Valverde, ahora sí el tema Betancourt, para que cerremos el programa haciéndole homenaje a Diego Arboleda en el BMX. Yo le tengo un pálpito a Betancourt para el Tour de Romandía. A correr Romandía. Sí, yo. Pero yo ¿quién creo... va de jefe de filas en el Movistar? Es que ese es el problema de Betancourt. ¿Quién tiene el uno? Va Winner. No, va Caicedo, va Amador. Sí, por eso, pero Amador, pero yo creo que Carlos Betancourt podría ser la carta de hermano, ha hecho mejor organicemos la CUR que contame que de cómo quedaron los colombianos, por favor, en el cuarto monumento de la temporada. Betancourt, Lieja. 15 Betancourt, 20 Daniel Martínez y 29 Sergio Luis Senado. Pero llegaron cerca, lo importante es que llegaron cerca. Llegaron lejos. Chemo, gracias, hermano, por informar a la gente. Sí, es que, bueno, ahora sí, vamos a Romandía. ¿Qué te dieron hoy? Ese tinto tenía algo. No, Jotica, es que yo no sabía. Yo estaba esperando que Edgar le informara a la gente cómo estuvo Betancourt en el cuarto monumento del año. Bueno, se nos acaba el tiempo, nos queda muy poquito tiempo, pero queremos cerrar con un homenaje a Diego Arboleda, por varias razones, porque Diego Arboleda es corredor de BMX, que viene de superar una lesión de 9 meses, un problema en la cadera, algún diagnóstico decía que no podía volver a montar en bicicleta, y acaba de ser tercero por primera vez en un podio de una Copa del Mundo, lo hizo en Holanda, y queremos revivir ese momento porque para Manchester. Él es muy significativo en Manchester, y para nosotros también, porque es ciclismo en grande y queríamos cerrar con eso. Final, lining up, Graf, Campo, Dade, White, Meye, André, Kimmen. Ahí está por Diego Arboleda, por fuera. El uniforme carril azul, complicado. Horrible. El fatídico carril 8. Sí. Miren ustedes, es el de azul en la parte izquierda, parte de la carrera. Ahí está saliendo Diego, es el de azul que está viendo, quedó mal ubicado. Quedó mal ubicado el colombiano. Está cerrando la carrera, es el último en este momento, van negociando los morros, van a tomar el segundo codo. Para venir sobre línea de meta, se cayó el suizo. David Graf. Exactamente, se queda Graf. Van a entrar sobre la última curva para venir a buscar línea de meta. Ya el colombiano es tercero. Impulsa la máquina hacia adelante, viene por el bronce. Ahí lo tienen ustedes, clavó la máquina y es bronce Arboleda. Mire cómo lo celebró. Me centré en el colombiano, el tercero, porque realmente... Respetando el triunfo del británico White, tenemos que hablar de Arboleda en su reaparición, tercero bronce para Colombia. El girardoteño, ¿no? Míralo ahí. Ahí está en el podio y estaba feliz Diego, y un abrazo y una felicitación hasta para ahora. Él. Habíamos hablado hace poquito en alguna entrevista y yo le dije, vas a ir a Juegos Olímpicos, y me dijo, pero primero tengo que ser podio en una Copa del Mundo y en un Mundial para llegar con cartel a unos Juegos Olímpicos. A tratar de hacer lo que hicieron ya Carlos Mario Ramírez y Oquendo, ¿no? Y Mariana. Sí. Ahora, nadie ha dicho nada de Mariana. Yo quiero decir algo de Mariana. No vayan a pensar porque Mariana no quedó en la final ni fue campeona mundial. Es que se acabó. Va a ser campeona olímpica otra vez. De manera era su primera salida internacional en el otro continente. Y fue cuarta. Y me parece que le dio susto
cuando estuvo en el hit, cuando llegó de cuarto en la final. Ella sabe para dónde va y cómo va. Ella tiene la cabeza puesta en Tokio 2020. Se nos acabó el tiempo. Lucho, algo breve para terminar. Mariana Pajón, porque no la noticia de Mariana Pajón no es chiquitita. Sí, no nos despedimos. ¿Cuándo la querés ver entrevistando a Arboleda? Sí, ese homenaje. Hay que sacar el manual Mariana y ponerlo como materia obligatoria en todos los colegios. Veamos la entrevista de Mariana Pajón a Diego Arboleda, petición de Ciclismo Grande. Y los dejamos con ellos. De la Copa Mundo se gustó en Manchester y estamos con el bronze medalist colombiano Diego Arboleda. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, muy feliz. Hoy día estuve contento, montando mi bicicleta, que es lo importante, y me gustó como te doy. Un mensaje para todas las personas que quieren salir de momentos fuertes, de lesiones, de todo lo que tengan, algo que quieran superar y que pueden llegar a ser como tú has hecho. Las personas que hagan lo que a ustedes les parezca y que lo hagan bien. Entonces, reportando desde Manchester.